No puede tener nada explosivo la mochila porque la señorita inclusive la tiró y dijo que si querían revisaran. Que revisaran. ¡Cuatro con una mujer! ¡Idiota! ¿Quieres dar tu nombre o algo para derechos humanos? Bueno, se rehúsa a dar su identidad. Ya inminentemente se realizó la captura de esta persona que se encontraba en el lugar. Me gustaría contratar a la niña de su familia. Aprendan a ver cómo son las cosas. No las cogieron bien en la diferencia, pero no la está pegando con la rodilla. Bueno, no alcanzamos a ver, pero según reporta una de las personas acá, le realizaron un rodillazo, eso no lo vimos. Y ya la persona se la llevaron arrastrada hasta la zona de las capturas, con múltiples agentes del ESMAD. La persona se visibilizaba prácticamente ilesa. Durante el hecho de captura se evidencia que le dan un puñetazo en la zona del abdomen. De ahí en adelante pues solo se realizan forcejeos cotidianos en una captura cuando alguien evita ser capturado.